Esta mañana. And I always love when I get to come to Elim here in Guatemala. Y siempre estoy muy agradecido al venir a esta mañana acá con ustedes a la iglesia de Elim. This is a special thing for me. Amen. Este es algo muy especial para mí. And I talk about this church all over the world. Y yo hablo siempre de ustedes alrededor del mundo. Because I love being here, and maybe you don't really care for me, but I'm part of your family whether you like it or not. Tal vez tú no, a ti no te importa tal vez tanto dónde andas, pero yo siempre los tengo a ustedes y los llevo a donde yo quiera que voy. Because of the blood of Jesus, we're family today. Porque por Amen. La sangre de Jesucristo somos familia. Amen. I appreciate Pastor Juan Carlos has been a wonderful host this weekend. Agradezco al hermano Juan Carlos el haber sido tan buen hospedador durante todo este fin de semana. And I want to give honor to Pastor Nufio. Y quiero honrar al pastor Héctor Nufio. And we love him and his family. Lo amamos a él y a su familia. And we thank God for all the elders and leaders of this church. Y damos gracias por todos los ancianos y líderes de esta congregación. And we also love Paul Nufio. Y también amamos al pastor Paul Nufio. In about a month I'll be with Paul. We're bringing in a team to go evangelize his area. Y en un mes estaremos con él allá en la ciudad evangelizando alrededor de donde él se encuentra. And so the reach of Elim is going all around the world. So el alcance de la iglesia de Cristo Elim es para alrededor de todo el mundo. And you're to be commended for what you do. Y tú tienes que estar comprometido con lo que haces. I want everyone to stand with me this morning for a moment. Quiero que todos se pongan de pie por un momento conmigo. And I am going to read one verse to you this morning. Y yo voy a leer un verso esta mañana. You can just come over here if you want. I'm going to have it right here. Okay. I want to read John chapter 5, verse number 8. Quiero leer Juan capítulo 5 y verso 8. And I'll give you a little time to look that verse in your Bible. Y voy a darte un poco de tiempo para que busques ese verso en tu Biblia. John chapter 5, verse number 8. Juan capítulo 5 y verso 8. The word of God says, la palabra del Señor dice, Jesus said to him, get up, take up your bed and walk. Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Get up, levántate, take up your bed and walk. Levántate, toma tu lecho y anda. I want us all to lift up our hands and let's pray together. ¿Pueden levantar todos sus manos para orar? Let's pray over the word that it will minister to every one of us today. ¿Podemos orar para que todo lo que hoy hablemos ministre en nuestras vidas? Everybody pray with me now. Todos oremos juntos esta mañana. Father God, in the name of Jesus. Padre Santo, en el nombre de Jesús. May the word of God forcefully penetrate every one of our hearts. Que tu palabra, Señor, penetre profundamente en nuestros corazones. And I pray that those that are here that they will receive from your word. Señor, y oro por todos los que estamos aquí esta mañana para que todos recibamos de tu palabra. That none of us will leave here like we have come. Señor, para que todos podamos vivir como somos llamados. I declare liberty now in the name of Jesus. Yo declaro libertad ahora en el nombre de Jesús. I declare breakthrough in the name of Señor, Jesus. Yo declaro libertad ahora en el nombre de Jesús. And I say, devil, you got to take your hands off of God's people. Y ahora yo te digo a ti, diablo, tú quita las manos sobre el pueblo de Cristo. Today, may Pastor Rainer and I speak just as if God was speaking. Señor, que esta mañana nosotros podamos hablar tu palabra que quieres que hablemos, Señor. And let us minister with the ability that you give. Señor, y que podamos ministrar con la habilidad que tú nos has dado. In the mighty name of Jesus. En el santo nombre de Jesús. And everybody said amen. Y todo el mundo dice amén. Now before you're seated, I want you to tell your neighbor the Lord is here to meet your needs. Pero antes de que tú te sientes, quiero que tú le digas a tu vecino, el Señor está en este lugar con nosotros. And then you may be seated. Y puedes tomar tu asiento, gracias. Jesus said to this man, get up, take up your bed and walk. Jesús le dice a este hombre, levántate, toma tu lecho y anda. And I'm not going to read the whole story of this man. I'm going to tell it to you a little bit. Y yo no voy a leer toda la historia de este hombre, pero te voy a contar parte de ella.
But this man that Jesus came to. Este hombre al cual Jesús se le acercó. This man was at a place called Bethesda. Este hombre estaba en un lugar que se llamaba Bethesda. And recently I was at this place where this man was at. Y estaba cerca de donde este hombre estaba. This place is still there. You can visit it when you go to Israel. Este lugar aún existe, y si tú lo quieres visitar, puedes ir cuando vayas a Israel. And this place, you would walk out and there is one level. Y este lugar está ahí y está a un solo nivel. And then you would go down another level. Pero después puedes ir a otro nivel. And there are five levels. Y tienes cinco niveles. And at the bottom there is a pool. Y cuando estás hasta abajo, ahí hay un estanque. Pool of water. Un estanque lleno de agua. And this place, according to the Bible. Y este lugar, acuerdo con la Biblia, was a place where all the sick people would come. Este lugar era donde se encontraba toda la gente que se encontraba enferma. And one man had been there for 38 years. Y un hombre había estado allí por ya 38 años. He had a weakness. Él tenía una debilidad. He had an infirmity. Él tenía un impedimento. And at this place there were people that were paralyzed. En este lugar había gente que estaba paralítica. There were blind people. Estaban golpeados. Why were all these people there? Ahora, ¿por qué estaban todos ellos ahí? Because the Bible says, porque la Biblia dice que en un momento dado, an angel would come down from heaven, que un ángel bajaba del cielo, and would stir the water, y empezaba a agitar las aguas, and the first one in the water would be healed. Y el primer hombre que bajaba esas aguas agitadas era sano. So this place was a religious place. Entonces este lugar era un lugar religioso. And many people would come there. Donde mucha gente venía a ese lugar. And it was like a place, you know, I'm going to say it like this, the lottery for healing took place there. Lo voy a poner así, ese lugar era un lugar en donde tú ibas y te sacaba la lotería para ser sano. If you were fortunate enough or lucky enough, you were the first one in, you would be healed. Si tú eras afortunado, tú podías ser el primero en bajar y ser sano. But Jesus saw a man when he came there. Pero Jesús vio a un hombre cuando él bajó ahí. And the Bible said he'd been lying there a long time. Y la Biblia dice que él había estado ahí ya por mucho tiempo. And Jesus says to the man, do you want to be healed? Y Jesús le dice a este hombre, ¿tú quieres ser sano? The man says, I have no man. El hombre le dijo, yo no tengo a nadie. And that's when Jesus said to him, get up, take up your bed and walk. Y es ese momento en el que Jesús le dice a ese hombre, hey, levántate y toma tu lecho. Now that day was the Sabbath day. Pero ese día era el día del sabato, el día de reposo. And it made the Jews upset. Y eso hizo que los judíos se molestaran. Because they thought it was unlawful for him to take up his bed and walk on the Sabbath. Porque estaba haciendo algo que no correspondía a la ley que ellos tenían. And they asked the man that had been healed. Y le preguntaron al hombre que había sido sano. They asked him, who was the man that healed you? Le preguntaron, ¿quién fue ese hombre que te sanó hoy? This man did not even know who Jesus was. Este hombre no sabía ni quién había sido aquel que lo había sanado. But Jesus came and met him in the temple. Pero Jesús vino y se encontró con él en el templo. And he said these words to that man that had been healed. Y le dijo estas palabras a este hombre que había sido sano. He said, sin no more, lest a worse thing come upon you. No peques más para que no te venga alguna cosa peor sobre ti. Notice Jesus did not say to the man, it's okay if you sin. Quiero que se den cuenta, Jesús no le dijo al hombre, hey, sigue pecando, eso va a estar bien. Notice Jesus did not say, go ahead and sin some more, I've got you covered. Noten que Jesús no le dijo a este hombre, puedes seguir pecando e incluso más, yo ya te sané, yo ya te tengo cubierto. Jesus indicated to this man that sin was very dangerous. Jesús le indicó a este hombre que el pecado era muy peligroso. He was telling this man there are worse things than being paralyzed. Jesús le dijo a este hombre hay cosas peores que estar paralítico. That there are worse things than being sick. Hay cosas peores que estar enfermo. How many know today there are worse things than being sick? ¿Quiénes de los que estamos aquí podemos saber que hay cosas peores que estar enfermos? Going to hell would be worse than being sick. Bajar al infierno sería peor que estar enfermo. The Bible says the wages of sin is death.
La Biblia dice que por la paga del pecado es muerte. And we know that we have all sinned today. Y todos sabemos que hoy hemos pecado. And we have come short of the glory of God. Y que hemos sido desterrados de la gloria del Señor. But the truth is, sin would not be so attractive. Pero la verdad es que el pecado es muy atractivo. If you had to pay the wages immediately. Pero lo difícil es pagar inmediatamente la consecuencia. How many would agree with that? Would you agree with ¿Estarían that? Ustedes de acuerdo conmigo? Sin would not be so attractive if you had to pay the wages immediately. El pecado no sería tan atractivo si lo tuvieras que pagar las consecuencias inmediatamente. Here is a man that for 38 years religion did nothing for him. Aquí hay un hombre que por 38 años la religión no había hecho nada por él. I'm not coming here to preach you a religion today. Hoy no estoy aquí predicando algo religioso. There are people that you know that religion has done nothing for them. Tú conoces a gente que la religión no ha hecho nada por ellos. They light their candles and they pray their prayers. Les gustan sus candelas y les gustan sus oraciones. But nothing ever changes in their life. Pero nada ha cambiado en sus vidas. But this man, pero este hombre, he had been bound a long time. Pero había estado abandonado ya mucho tiempo. But Jesus set him free. Pero Jesús lo liberó, lo hizo libre. I believe somebody here has been bound for a long time. Yo creo aquí que hay muchos que han sido hoy abandonados, pero que necesitan libertad. Jesus will set you free today. Y Jesús te va a hacer libre hoy. See, I believe sometimes we are bound for so long we begin to think it's normal. Muchos han estado acá tan solos por mucho tiempo que empezamos a creer que esto es normal. Some of you have been in the condition you are in today for so long you think that it is normal. Muchos han estado en una condición ya por mucho tiempo y han pensado que ya es normal. You think that it's normal to be tormented in your mind. Tú crees que es normal tener pensamientos contrarios. You think that it's normal to be sick and have disease. Tú crees que es normal ya estar enfermo y tener enfermedades en tu cuerpo. You think that it is normal to be in lack and have problems. Tú crees que es ya normal tener demasiados problemas en nuestras vidas. You think it's normal to have sin. In your life. ¿Tú crees que ya es normal tener pecados en nuestras vidas? But I believe today that some of you are here that are going to get your miracle. Pero hoy yo creo con todo mi corazón que hay gente acá que hoy va a recibir su milagro. This man was very close to his miracle. Este hombre estaba demasiado cerca a su milagro. After 38 years. Después de 38 años. He probably started at the very top of that place called Bethesda. Es probable que él haya empezado en el primer nivel de este lugar que se llamaba Bethesda. And he probably after somebody got healed, he got to move a little closer. Y probablemente había sido ya bajado de nivel porque alguien más ya había sido sanado. And some people died at that place called Bethesda, so he's now probably so close to the water he could just reach his hand. Hay muy probablemente había gente que ya había muerto en ese lugar de Bethesda y él estaba tan cerca del agua que incluso podía poner su mano ahí tal vez. This is the place called Bethesda. Este es el lugar llamado Bethesda. Bethesda means place of mercy. Bethesda significa lugar de misericordia. I believe today you are in the place of mercy. Yo creo con todo mi corazón que ustedes están hoy en el lugar de misericordia. I believe that Elim is the place of mercy. Yo creo con todo mi corazón que Elim es el lugar de misericordia. But I wonder how many times you have come into the house of God. Pero me pregunto cuántas veces han venido al lugar de Dios. And you were this close to a miracle. Y has estado tan cerca así de tu milagro. If you would have just prayed him a little bit more. Que tan solo pudieras orarle un poco más. If you would have stayed in his presence a little bit longer. Tan solo pudieras quedarte un poco más en su presencia. If you would have prayed a bit longer. Tú solo pudieras haber orado un poco más. The Bible says, "Be not weary in well doing, for in due season you'll reap if you faint not." La Biblia dice que son momentos en los cuales van a haber nuevas sesiones, nuevas temporadas, nuevos momentos. I wonder how many God moments have passed by. The people of Elim. Me pregunto cuántos de esos momentos han pasado en medio de ustedes, gente de Elim. This guy almost missed his miracle. Este hombre estaba casi perdiendo su milagro. This guy almost missed out on a breakthrough for his.
his life. Este hombre estaba tan cerca de perderlo. See, I hear the Lord saying something today. Yo escucho al Señor diciendo algo esta mañana. And I want to say it to you prophetically. Y quiero decirlos a ustedes proféticamente. That this is the day of transition. Que este es el día de transición. This is the day where you change from one condition to another. Que este es el día en el cual vamos a pasar de una condición a otra. This is the day that you have your breakthrough. Este es el día en el cual tú vas a encontrarte. This is the day of mercy. Este es el día de misericordia. If you receive it, lift up your hand. Si tú lo quieres recibir, levanta tu mano y di amén conmigo. I believe today. Yo creo hoy. Is the day of the recovering of sight to the blind. Yo creo que hoy es el día que los ciegos han de volver a ver. I believe today is the day of restoration. Yo creo que hoy es el día de restauración. He said, I will restore to you the years that the locust has eaten. Y restituiré los años que comió la oruga. And Jesus says to that man. Y Jesús le dijo a ese hombre. He says, do you want to be healed? ¿Tú quieres ser sano? I find that a very interesting question. Yo encuentro esta pregunta muy interesante. He's at a place that you would think everyone wanted to be healed. En un lugar en donde todo el mundo quiere ser sano. But this man answered, I have no man. Pero este hombre le contestó, yo no tengo a nadie. I got thinking about that. Yo he estado pensando en eso. I'm pretty sure everybody knows that at a church like Elam you can get saved. Tú probablemente conoces a alguien o conoces a varios que necesitan ser salvos. But when the pastor asks people if they want to get saved, pero cuando el pastor pregunta si alguien quiere recibir eso, some people still walk out the door without being saved. Algunos todavía están saliendo por aquella puerta sin recibir la salvación. He said, do you want to be healed? Este hombre le dijo, tú quieres ser sano, le dijo Jesús. The man says, I have no man. Y el hombre le dijo, no tengo a nadie. He had his excuses. Él tenía sus excusas. And some of you have come into this church many times and you've had your excuses. Y muchos hemos acercado a este lugar con excusas. You will not get saved because you say, I'll do it some other day. Tú no vas a ser salvo diciendo lo voy a hacer otro día. But I say today, today's the day to get up, pick up your mat and walk. Pero yo te digo que hoy es el día en el cual se te está hablando. Levántate, toma tu lecho y camina. Somebody had alguien, to feed this man for 38 years. Alguien tuvo que haber alimentado a este hombre por 38 años. Somebody had to give him water for 38 years. Alguien tuvo que haberle dado agua por tanto tiempo. You could fast for 38 days. Tú puedes aguantar por 38 días. But you can't fast for 38 years. Pero no por 38 años. I kind of like fasting for 38 minutes. A mí me gusta estar así, pero solo por 38 minutos sin comer. I was joking there. Solo estaba bromeando con eso. But for 38 years, he said, I have no man. Pero por 38 años, él dijo, yo no he tenido a nadie. Who gave him food and water? ¿Quién le dio comida y quién le dio agua? Jesus said, will you be made whole? Tú, Jesús le dijo, tú quieres ser sano. How many know that you can go to all the counseling you want to go to? Tú puedes ir a todos los consejeros con los cuales tú puedas ir. You can listen to all the preaching that you want to hear. Tú puedes escuchar todos los mensajes que te dé tiempo de escuchar. You can read all the books you want to read. Tú puedes leer todos los libros que tú quieras. But no one will be whole without Jesus. Pero nada te va a acercar a Jesús. See, he said, I have no man. Él dijo, yo no tengo a nadie. Today I will tell you, man is not your source. Déjame decirte que hoy el hombre no es tu fuente. If it's healing that you need today, tú eres esa sanidad que necesitas. He is your healer. Él es tu sanador. He is Jehovah Rapha. Él es tu roca firme. If it's finances you need, si es financieramente lo que necesitas, it is he that gives you power to get wealth. Él es el poder que tú necesitas para recibirlo. My Bible said he owns the cattle on a thousand hills. Él, aquí la Biblia dice que él es aquel que me da la sanidad. And the silver and the gold are his. Y que el oro y la plata son de él. Today God is your source. Hoy el Jesús es nuestra salvación. Today if you wait to get up until all your issues are fixed, you'll never get up. Si hoy tú esperas a que todos tus problemas estén resueltos, nunca vamos a ser sanos. This man said, I had no man. Este hombre dijo, yo no tengo a nadie. But Jesus ignored the man's response. Pero Jesús ignoró la respuesta de este hombre. By grace. By grace. Mediante gracia. He ignored the man.
man's response by grace. Él ignoró la respuesta del hombre por gracia, por misericordia. How many glad today? ¿Cuántos estamos hoy agradecidos? That God blessed you. Que el Señor nos ha bendecido. In spite of yourself. A pesar de nosotros como somos. How many glad that God blessed you in spite of yourself? ¿Cuántos de nosotros estamos agradecidos que el Señor nos ha bendecido a pesar de cómo somos? Most of us have not got what we deserve. Muchos de nosotros decimos no lo merecemos. There was an old song we used to sing. Hay alguna canción antigua que solíamos cantar. And I still believe it. When nothing else could help, love lifted me. Hoy creo con todo mi corazón que cuando nada puede, el amor permanece. Today in this place. Hoy en este lugar. Maybe you say, well, I can't get up and pick up my bed. Tal vez hoy dices, ah, yo tal vez no me puedo levantar, tomar mi lecho y andar. You don't know about my life. You don't know about my life. Tú no sabes acerca de mi vida. You don't know about my upbringing. Tú no sabes acerca de cómo he crecido. You don't know about my family. Tú no sabes acerca de mi familia. You don't know the issues I have. Tú no sabes los problemas con los cuales he cargado. When I read this Bible, pero cuando yo leo la palabra del Señor, I find that God used a lot of I cannot people. Pero yo veo y puedo leer que Jesús utiliza y bendice a aquellos que no pueden. God used a lot of people that said I cannot. Jesús utiliza a muchos de aquellos que dicen yo no puedo. He used Noah and Noah got drunk. Jesús utilizó a Noé y Noé fue usado por el Señor. He used Abraham and he was old. Usó a Abraham aún cuando él era viejo. He used Moses, he was a stutterer. Él usó a Moisés aún siendo tartamudo. He used Rahab and she was a prostitute. Usó a Rahab aún siendo prostituta. He used David, he was an adulterer and a murderer. Usó al rey David aún cuando había cometido adulterio. He used Jonah who ran from God. Usó a Jonás aún cuando él huyó de él. He used Saul who persecuted Christians. Utilizó a Pablo o a Saulo cuando aún perseguía a los cristianos. And if he can use those people, él quiere usar a la gente. He can use me. Él puede usarme a mí. And he can use y él you puede today. Usarte a ti también. Come on, somebody say amen. Alguien diga amén esta mañana. He said to this man, él le dijo a este hombre, get up. Levántate. He was telling him, do what you could not do before. Él estaba diciendo que hiciera algo que no podía hacer antes. See, when Jesus shows up, cuando Jesús aparece, he empowers you to do what you could not do before. Él te empodera, él te da poder para hacer aquello que no has podido hacer. I'm sure that he'd taken advice from all the people at that pool of Bethesda. Estoy seguro que ese hombre había tomado cualquier consejo de los hombres que habían estado en ese estanque. That he tried positive thinking. Y había intentado muchas cosas, incluso positivas. He probably said, "I think I can. I think I can." Tal vez había dicho, "Yo creo que hoy sí voy a poder. Yo creo que hoy sí voy a poder." And he tried to get somebody to help him. Pero siempre trataba que alguien le ayudara. And that didn't work either. Y eso tampoco funcionó. But I will tell you today. Pero déjame decirte hoy esta mañana. In Jesus' name. En el nombre de Jesús. In history. En la historia. By his grace. Por su misericordia. You're about ready to see what you couldn't see before. Tú estás a punto de ver aquello que no has podido hacer. And achieve what you couldn't achieve before. Tú estás a punto de ver lo que no has and podido ver. Conquer what you could not conquer. Y conquistar before. Aquello que no has podido conquistar. How do I know that today? ¿Cómo lo sé yo esta mañana? It is simply this. Es simplemente not esto. Not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. No por vista, sino por el poder de mi Espíritu Santo. How many believe that today? ¿Cuántos creemos eso esta mañana? Thank God for the Spirit of the Lord is here. Que el Espíritu del Señor está hoy en medio nuestro. When Jesus shows up, cuando el Señor aparece, cuando el Señor se muestra, everything you can't do, he can do. Todo lo que tú no puedes hacer, él sí lo puede hacer. Everything changes when Jesus shows up. Todo cambia cuando el Señor aparece. See, today it's not when the evangelist shows up. Hoy no se trata solamente de que yo haya aparecido como un evangelista. It's not when the interpreter shows up. No se trata solamente que el it's intérprete aparezca. No se trata solamente cuando but el pastor aparece. Two or three are gathered together in his name. Sino es cuando dos o tres en su nombre se reúnen. There he is in the midst of us. Ahí está él.
So I am not waiting for Jesus to show up today. So yo no estoy, yo estoy esperando que Jesús aparezca hoy. I believe he's in this place today. Yo creo que él está en medio nuestro esta mañana. And everything changes when Jesus shows up. Y todo cambia cuando él aparece, cuando él se muestra. I was preaching in Jamaica. Yo estaba predicando en Jamaica. And I was in the mountains of Jamaica. Y estaba en un lugar de las montañas de Jamaica. We were preaching at night a crusade. Estábamos predicando una noche en una cruzada. And at the daytime we went to the prisons and the schools. Y cuando el tiempo llegó fuimos a las escuelas y a las prisiones. But one day they wanted to go to the beach. Pero un día quisimos ir a la playa. One day, so I get dressed to go to the beach. So yo me vestí para ir a la playa. And on the way to the beach, y cuando ya estaba en camino a ese lugar, we get a phone call. Recibí una llamada. And the phone call is, somebody needs us to stop by on the way to the beach and pray for them. Y la llamada era acerca de que alguien necesitaba que oráramos por él en el camino a la playa. It was a woman in the last stages of cancer. Era una mujer en las últimas etapas de cáncer. They were only giving her a few hours to a few days to solo live. Le habían dado unas pocas horas de vida todavía. I told our host pastor, yo le pedí al pastor que me estaba llevando, I'm wearing clothes that you should wear to the beach. Yo estoy vistiendo ropa para ir a la playa. I'm not wearing clothes, you should go pray for the sick. Yo no estoy vistiendo ropa apropiada. ¿Podrías ir tú a orar, por favor? But yet we're too far away from where we were staying to go change. Porque estábamos muy lejos ya del lugar para que yo me pudiera cambiar. He said it doesn't matter. Y él me dijo, no importa. That lady is so close to death, she won't know what you're wearing. Esta mujer está tan cerca de la muerte que no le va a importar la forma en la cual tú vistas hoy. When I walked into the room, cuando yo entré al cuarto, it was almost like I walked into a place where you knew that death was in the air. Era casi entrar a un lugar en donde tú sabes que ya hay muerte ahí. She looked like she was about ready to pass into another life. Ella se veía como que ya estaba lista para pasar ya a otro lugar. I didn't pray the prayer of faith over her first. Yo no oré la oración de fe primero. I got very close to her face. Yo me acerqué primero a su cara. And I said, if you died, would you go to heaven or hell? Y me acerqué y le pregunté, si tú mueres, ¿tú vas al cielo o al infierno? Very weakly she said, I am not sure. Y ella muy débilmente me dijo, yo no lo estoy segura. I prayed the sinner's prayer with her. Yo oré con ella. She gave her heart to Jesus. Y ella dio su vida a Cristo Jesús en we ese momento. Prayed the prayer of faith and went to the beach. Y luego oramos la oración de fe y entonces yo pude continuar mi camino a la playa. I heard nothing for a year. I heard nothing for yo one no, year. Yo no oí ya nada de ella. I got a phone call from her pastor. Pero después recibí una llamada del pastor. He said the woman you prayed, her name was Campbell last night. La mujer por la cual tú oraste ahora está en otro lugar. He said you prayed for her. Tú oraste por ella. He said a year later, un año después, she's had no treatment. Ahora ella un año después no ha tenido ya ningún tratamiento. And no surgery. No ninguna cirugía. But she was healed by the power porque of God. Ella fue sana en el nombre de Jesús. Por el poder del nombre de Jesús. Listen, that day everything didn't change because I showed up. Ese día nada cambió porque yo aparecí. But everything changed because Jesus showed up. Ese día todo cambió para esa mujer porque Jesús se le apareció. Changed. Todo cambió con ella. They asked this man that had been laying there for 38 years that had been healed. Y este hombre ha estado tirado ahí por 38 años ya. They asked him, who is this man? Y le preguntaron, ¿quién es él? And they didn't know who he was. Y él ni sabía quién había sido but la persona. But today I can tell you who this man pero is. Pero hoy yo sí puedo decirte quién fue el que lo sanó. He's the one that turned the water into wine. Él es aquel que ha convertido he's el agua en vino. He's the one that healed the multitudes. Él es aquel que ha sanado a las multitudes. He's the one that provided for the hungry. Él es aquel que provee a los hambrientos. He's the one that raised the dead. Él es aquel que levanta de la muerte. Bible says this Jesus. Y mi Biblia dice que este Jesús, he is the same yesterday, que es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Today
That man still heals. Este hombre está siendo sanado hoy. That man will sanctify you. Ese hombre te va a santificar. That man will bless you. Ese hombre te va a bendecir. That man Jesus will set you free. Este hombre Jesucristo te va a salvar a ti hoy. And today his blood still cleanses. Y hoy todavía su sangre tiene poder para limpiarnos. His blood reaches to the lowest valley. Su sangre llega hasta lo más bajo del de nuestra vida. And it reaches to the highest mountain. Y nos lleva hasta lo más alto de los montes. It will lift your burden. Today. Va a levantar tus huesos secos a la vida. Somebody today needs to remind yourself who he is. Muchos de nosotros necesitamos recordar quién es él. I get joy when I think about what he's done for Yo me. Me lleno de gozo cuando recuerdo quién es él. He said to this man, "Stand up, pick up your mat and walk." Y este hombre le dice, Jesús le dice, levántate, toma tu lecho. He said, "Stand up." Le dice, levántate. Now we stand up and sit down a lot in church. Nosotros nos levantamos y nos sentamos muchas veces. And you know, we get up, we get down, we get up, we get down. Saben ustedes, nos paramos, nos sentamos y nos paramos. And when the preacher asks you to stand up, y cuando el predicador les pide que se pongan de pie, we're doing it out of respect for God. Lo hacemos para respetar la casa del Señor. But there's something more powerful when you see the word stand up in the Bible. Pero hay algo más específico, algo más especial cuando lo vemos acá en la palabra. It's not something that you should take lightly. No es algo que tú tengas que tomar a la ligera. In Ezekiel, when God spoke to the man, pero aquí hay algo importante cuando Jesús le habla al hombre. He said, "Stand up, son." Le dice, párate, levántate. He said, "I'm going to speak to you." Yo voy a hablar a tu vida. But in the New Testament, pero en el Nuevo Testamento, on the day of Pentecost, en el día del Pentecostés, when they were all filled with the Holy Ghost, cuando todos están siendo llenos del Espíritu Santo, the Bible said that Peter stood up. Pero dice la Biblia que Pedro se paró. And the 11 stood with him. Y los 11 se pararon con él. And God not only spoke to him. Y Jesús no solamente habló a él. But he spoke through him. Pero sino habló a través de Today, él también. Today God is speaking to you. Hoy la presencia del Señor está hablándote a tu He's vida. Saying this is the day to stand up. Este te está diciendo, este es el día para que tú te levantes. Because God is going to speak to you. Porque el Señor te va a hablar a ti. And God is going to speak through you. Y también lo va a hacer a través de tu vida. See, there are people waiting for you. Hay personas que están esperándote. To speak to the atmosphere around you. Para que hables a la atmósfera que está alrededor tuyo. There are people waiting for you to speak and change the atmosphere at your work. Hay personas que están esperando que hables para cambiar la atmósfera que rodea tu ambiente. And change the atmosphere in your family. Para que cambies el ambiente de tu familia. And in your neighborhood. En tu vecindario. Do you understand me today? ¿Tú entiendes esto esta mañana? He said, "In the last days, I will pour out my spirit upon all flesh." En los últimos días voy a enviar mi espíritu sobre ustedes. He said that our sons and our daughters would prophesy. Que nuestros hijos y nuestras hijas profetizarán. I believe that God is going to speak to the young people. Yo creo. Yo creo con todo mi corazón que el Señor va a hablarles a los jóvenes de esta iglesia. And they're going to begin to prophesy. Y empezarán a profetizar. And they're going to say, "Thus saith the Lord." Y van a empezar a levantar el nombre del Señor. Get off of your drugs. So levántate esta and mañana. Get off of your alcohol. Levántate de donde tú These estás. Are the days of freedom. Estos son los días de libertad. Pick up your mat and walk. Toma tu lecho y empieza a caminar. How many need God to speak to you and through you today? ¿Cuántos hoy necesitan que Jesús les hable y hable a través de ustedes? Listen, I'm going to quickly close. Voy a con esto cerrar rápidamente. But he says to this man, "Stand up, pick up your mat and walk." Le dijo a este hombre, levántate, toma tu lecho y empieza a caminar. He was telling the man, "Look, I don't want you to leave that mat laying there." Yo no quiero, le dijo a este hombre, mira, yo no quiero que te quedes ahí. That's where he had lived for 38 years. Ahí es donde tú has vivido ya por 38 años. He said, "After today, you're not going back the way you came." Después de hoy, tú ya no vas a volver de la misma forma en la cual has vivido. See, sometimes we come to the altar, but we go back to our old place. Muchas veces nos acercamos al altar, pero cuando regresamos, regresamos viendo todo lo que we hemos tenido. We go back to our old friends.
regresamos a nuestras viejas costumbres, and our old habits, a nuestros viejos hábitos. But the Bible says, come out from among them and be ye separate. Pero hoy la palabra dice que tú y yo hemos sido ya separados. The Bible says, what fellowship does light have with darkness? Que hoy la palabra dice que ya no hay amistad entre la luz y las nieblas. Some of you need to pick up your mat and walk. A muchos de los que estamos aquí necesitamos tomar nuestro lecho y empezar a caminar. If this was written for today, si esto es escrito para hoy, some of you need to get on Facebook and delete some people. Hay muchos de que necesitamos ir a Facebook y borrar algunas personas. You say, what do I mean? Y puedes preguntarte qué significa. We all have those friends that they bless God on Sunday. Muchos tenemos muchos amigos que bendicen al Señor los dos días domingo. But on Monday through Friday, they're talking dirty and telling bad stuff on social media. Pero de lunes a viernes ellos hablan muchas cosas que no corresponden a lo que dicen los días domingo. It's time we pick up our mat and walk. Es tiempo de que hoy recojamos nuestro lecho y empecemos a caminar. I believe we need to block some old numbers in our phone. Hoy creo con todo mi corazón que esto debe entrar a nuestras casas. Some of you need to get rid of some pictures that you have. Muchos de nosotros necesitamos borrar incluso fotos de lo que tenemos. Don't hang out in the old neighborhood anymore. Ya no camines en tu antiguo vecindario. See, when he picked up his mat, pero mira, cuando él levantó su lecho, he was saying, when trouble starts looking for me, empieza a decir, cuando los problemas empiecen a verme a mí, it's not going to be able to find me anymore. Ya no va a ser eso posible para que me hagan when volver atrás. When my habits start looking for cuando me, cuando mis hábitos me empiecen a perseguir nuevamente, they won't be able to find me anymore. Ya no van a ser aquellos que me encuentren en ese lugar. I don't know about you. Yo no sé acerca de ti. But when I came to Christ, old things passed away. Pero cuando all things became new. Pero cuando yo me acerqué a Cristo, todas las cosas viejas quedaron atrás y hoy son hechas nuevas a través de su poder. Today, hoy, today there's going to be a change in your life. Hoy va a haber un cambio en tu vida. Some are going to leave sin behind. Hoy muchos van a empezar a dejar some el pecado leave atrás. Your habits behind. Vas a dejar tus hábitos atrás. Some are going to leave your issues behind. Vas a dejar tus problemas atrás. Some are going to leave sickness and disease. Algunos behind. Van a dejar enfermedades atrás. Pick up your mat and walk. Levanta tu lecho y he empieza said, a caminar. He said, get up. Él dice esta mañana, levántate. I want everybody in this building to get up. Yo quiero que esta mañana todos nos pongamos stand de pie. With me right now. Todos nos pongamos de come pie on, esta stand mañana. With me right now. Amen. Everybody stand. Todos pongámonos de pie esta mañana. And I know that we have done this as a body of believers, we're standing together. Yo sé que eso ya lo hemos hecho como cuerpo de Cristo, ponernos de pie. But some of you need to take another step today. Pero hoy muchos necesitan tomar un paso más. And you don't even need to wait till I tell you, but you, if you have sin in your life or you're not saved, you need to get up and walk down this aisle right now. No necesitas a que yo haga un llamado. Si hoy tú reconoces que hay pecado o hay cosas que necesitas dejar atrás, levántate y empieza a caminar hasta este lugar para rendirte al Señor. Because by doing that, you're leaving your past behind. Porque haciendo esto, estás declarando que estás dejando tu pasado atrás. You're leaving your past behind. Tú estás dejando tu pasado atrás. Father God, in the name of Jesus, en el nombre de Cristo Jesús, I speak freedom in this place. Hoy, Señor, declaro libertad en medio de nosotros. I speak freedom to the young man in the back. Hoy declaro libertad a los jóvenes de allá atrás. I speak freedom to those in the balcony. Señor, yo declaro libertad hoy a los del mezanín. I speak freedom to the prodigal son now. Hoy, Señor, declaro libertad a los hijos pródigos en este lugar. I'm asking right now with your heads bowed and your eyes closed. Hoy voy a decir esto rápidamente con tus ojos cerrados. If you're here today and you need a fresh start, a new beginning. Si tú estás hoy aquí en este lugar y necesitas un nuevo comienzo. You're not where you should be with God today. Tú no estás en el lugar o en el tiempo correcto donde deberías de estar con el Señor. God is speaking to your heart. Hoy el Señor te está hablando a tu corazón. This is the place of mercy today. Este es el lugar de misericordia esta mañana. From the balcony to the back to the front. Desde el mezanín y desde atrás hasta adelante. If you need to get rid of sin in your life, si necesitas dejar el pecado atrás esta mañana, you need a new beginning with the Lord. Y necesitas today. Un nuevo comienzo con el Señor esta mañana. You need Christ to come into your heart. Necesitas que Cristo entre en tu vida.
Would you come to this altar right now? Por favor, now? Ven a este lugar al frente. Come now. Ven ahora. Get up. Pick up your mat and levántate y toma todo lo que tienes y ven. Come on, I'm waiting for you. Ven, acá aún hay espacio, te esperamos. See, some of you say, I don't want to go to the altar. Si alguno de ustedes dice, yo no quiero ir al altar. But Jesus said, if you're ashamed of me, I will be ashamed of Pero you. Pero el Señor dice, si tú te avergüenzas de mí, yo me avergonzaré de ti. Jesus said, if you deny me, I will deny you. Pero Jesús dice, si tú me niegas, yo te negaré también. But he said these words of mercy. Pero dice estas palabras también de misericordia. He that comes to me, I will in no wise cast out. Si alguno viene a mí, yo no lo echaré fuera. Come on, this is the place of mercy. Venga, este es el lugar de misericordia. Maybe you think that you've sinned too much. Tal vez tienes pensamientos que tu pecado es muy grande o que tienes mucho pecado. Maybe you think that it's always going to be this way. Tal vez piensas que siempre vas a estar así. I believe this is the place of reconciliation. Yo creo con todo mi corazón que este es el lugar de reconciliación. There's some people here that your marriage has fallen apart. Tal vez hay gente que su matrimonio se está disolviendo ya. Get up, pick up your mat and walk. Levántate, toma todo lo que tienes, tu lecho y ven. When Jesus shows up, everything changes. Cuando el Señor está en medio, todo es diferente. Jesus is here today. El Señor Jesucristo está hoy aquí en este lugar. Come on, is there anyone else? Come on. Venga, hay alguien más. Father God, in the name of Jesus. Padre Santo, en el nombre de Jesús. I speak mercy in the name of the Lord. Hoy hablo misericordia a través de tu Espíritu Santo. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Listen to me right now. Escúcheme ahora. Everybody in this building, if you can pray with me, I want you to pray with me. Por favor, si todos los que estamos aquí pueden orar conmigo, yo oraré con ustedes. I want everybody to repeat after me. Quiero que todos, por favor, repitan después de mí. Say this with me now. Digan esto conmigo ahora. Dear God in heaven. Santo Dios en el cielo. Today I pick up my mat and walk. Señor, hoy me paro y tomo mi lecho y ando. Jesus, come into my heart. Jesús, entra en mi corazón. I know that you died on the cross for me. Yo sé que tú moriste en esa cruz por mí. You shed your blood for me. Señor, tú derramaste tu sangre por mí. And the blood of Jesus is cleansing me today. Y esa sangre hoy me limpia, Señor. I believe that Jesus Christ rose from the dead. Señor, yo creo con todo mi corazón que Jesús resucitó de los muertos. And I boldly confess that Jesus Christ is my Lord. Y hoy confieso que Jesucristo es mi Señor. I'm never going to be the same. Nunca más volveré a ser igual. Today I pick up my mat and walk. Hoy tomo mi lecho y me paro y ando. In the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Come on, I say, be loosed in the name of Jesus. Hoy se libre en el nombre de Jesús. Be free in the name of Jesus. Recibe libertad en el nombre de Jesús. Listen, everyone here that needs a touch in your body, put your hand on your chest. Todo el que está hoy acá y necesita ser sano, pon tu mano en tu pecho. If you need a touch in your mind, put a hand on your chest. Si necesitas un toque en tu mente, pon tu mano también en el pecho. Today, if you need some things to change and breakthrough, put your hand on your chest. Si hoy necesitas que cosas cambien en tu vida también, pon tu mano en el pecho. Let me pray for you today. Y déjame orar hoy por ti. Father God, in the name of Jesus. Padre Santo, en el nombre de Jesús. I declare freedom in the name of the Lord. Yo declaro libertad en el nombre de Jesús. I curse sickness and disease. Señor, echamos fuera enfermedades. Cancer must go today. Señor, cáncer debe irse hoy. From the top of your head to the soles of your feet. Señor, desde la planta de nuestros pies hasta la punta de nuestra cabeza. Be made whole in Jesus' name. Hoy reciba en el nombre de Jesús. Lord, I declare breakthrough for families. Hoy declaro, Señor, esta bendición sobre familias. I declare financial breakthrough in the name of Jesus. Hoy declaro bendición financiera sobre estas familias. Give opportunities
where there's been none. Señor, hoy declaro oportunidades en donde no han habido. Lord, we believe there's freedom in the name of Jesus. Porque hoy declaramos que hay libertad en el nombre de Jesús. Be loose from Satan's power. Hoy recibe libertad de las garras del enemigo. Come on, all over this building, lift up those hands that hang down. Oh, yeah. A todos hoy, levante su mano y pida por esto. Come on, just begin to worship Him with everything in you. Empieza a adorar al Señor con todo lo que tienes ahora. Come on, bless the Lord, oh my soul. Oh, bendice al Señor con todo tu corazón. And all that is within me. Y todo lo que tú tienes hoy. I want you to pray with a fervency this morning. Quiero que hoy tú ores con una pasión, con una fuerza. Oh, Rikurikira, in the name of Jesus. En el nombre de Jesús. Lord, we bless your name. We magnify you. Lord, we believe that the Spirit of the Lord brings liberty now. Hoy creemos, Señor, que tu espíritu trae libertad. Lord, these people don't need the evangelist to show up. Oh, Señor, a cada uno de los que hoy está acá, muéstrateles. Jesus, show up for them today. Señor, muéstrateles hoy a sus vidas. Have mercy. Ten misericordia. Lift them up by your power. Y levántalos con tu poder. Come on, somebody glorify God. Hallelujah. Por favor, alguien empiece a levantar adoración. Come on, lift Hallelujah. Up your voice to the Lord. Levanta tu voz ahí donde estás. Exaltamos tu nombre. Que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar a tus pies, no hay lugar más alto, más grande. Que estar a tus pies, que estar. Señor, a las personas que están acá al frente y han entregado su vida a Jesús, a las personas que están aquí en la alfombra y le han entregado su vida a Jesús esta mañana, por favor, si nos pueden levantar su mano, usted que está aquí al frente y le ha entregado su vida a Jesús, por favor, levántenos su mano para que le podamos identificar, para que podamos orar por usted, para que podamos guiarle. Tenemos una reunión después con ustedes. Aquí están los hermanos de Compartamos el Pan, que tienen uniforme de color verde, o los hermanos que tienen playera María, pueden acercarse a ellos y decirle: yo le entregué mi vida a Jesús esta mañana, yo le entregué mi vida al Señor esta mañana. Si usted le ha entregado esta mañana su vida a Jesús, por favor acérquese a ellos. Queremos ministrarles, queremos orar por ustedes. Vamos a tomar sus datos, por favor, es importante para nosotros eso, para poderle dar seguimiento. Así que si usted le ha entregado a su vida a Jesús, ahí están los hermanos de Playera María, del área evangelismo, los hermanos de uniforme verde, acérquese con ellos y dígale: yo le entregué mi vida a Jesús. Iglesia, démosle gracias al Señor. Ahí en su lugar, levante sus manos y dígale: Señor, gracias por limpiarnos esta mañana. Gracias por que tú, Señor, nos limpias, nos transformas, nos renuevas. Queremos agradarte, queremos adorarte, Señor. Glorifícate en nuestras vidas. Queremos vivir postrados ante ti. Queremos vivir postrados, Señor. Arde mi corazón.